Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Diana Lisset y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas. Como siempre, a la vanguardia de las experiencias de los jóvenes. Estamos orgullosos de pertenecer a las Escuelas Secundarias Técnicas. ¡Bravo! No sé, pero a mí me encanta, pero estoy segurísima que ustedes están también encantados con la energía, el carisma, pero sobre todo la actitud que traen estos chavos de la Escuela Secundaria Técnica número 37. ¡Bravo! Bueno, antes de todo, quiero que ustedes se presenten con nombre, grado y grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, empezamos con... Bueno, yo soy Uber Ruaid y vengo de primero F. Yo me llamo Karina Yael Aparicio Pérez y vengo del tercero E. Yo me llamo Darcy Irazú Hernández Guillén y vengo del tercero A. Mi nombre es Mauricio Azael Terres Noriega y vengo del segundo B. Yo me llamo Luis Reinaldo Luciano Telles y vengo del primero F. Yo me llamo Michel Antonio Barrera Martínez y vengo del grupo primero F. Mi nombre es Fabián Homero Peña Zamora, vengo del segundo B, taller de contabilidad. ¡Ya, ya, ya! Oh, bueno, veo que todos vienen de diferentes grados y grupos, ¿verdad? Sí. Sí, eso me encanta. Bueno, ahora sí, allá en casa, quiero que pongan mucha atención al tema de hoy, que es poesía coral. ¿Escucharon bien? Es poesía coral. Bueno, yo en lo personal tengo una duda. ¿Qué es poesía coral? Bueno, poesía coral es un sentimiento, es una emoción, es dar el todo por el todo, es... ¿Qué te puedo decir? Sí. La poesía coral es un grupo de personas hablando sobre un mismo tema. Bueno, Diana, la poesía coral es una forma de expresar tus sentimientos o emociones sobre algo o para alguien. Es un escrito que se expresa a través de expresión corporal o voces. A ver, bueno, vamos a hacer un hincapié primero, porque para que me quede más claro. Me dices que es un sentimiento, es una emoción. Sí. También es un conjunto de voces interpretando algún tema. También me dices que es algo para expresarlo o por alguien. También me dices que es un texto de voces con expresión corporal. ¿Sí estoy bien? Sí, Diana. Sí, claro. Ah, ok. Pero tengo otra duda. ¿De dónde nació la poesía coral? La poesía coral nace en Grecia por la necesidad del hombre de expresarse. Bueno, pues también no olvidemos que la poesía coral nació en ese lugar y adoraban al dios Dionisio, era el dios del vino. También no olvidemos que ellos inventaban la comedia y la tragedia. Bueno, pero el coro fue inventado en ese entonces para narrar las historias de sus obras de teatro que se hacían en ese entonces. Entonces me estás diciendo que es el coro es un grupo de personas relatando alguna historia. Sí. Ah, ya. Bueno, Diana, tampoco olvidemos que en ese entonces las obras se hacían al aire libre ante un público aproximado de 20.000 personas y ante esto se tenían que hacer notar usando movimientos amplios. Bueno, Diana, también podemos agregar a estos comentarios que ellos usaban una especie como de máscaras, las cuales contenían una especie de altavoz para que toda la gente los pudiera escuchar y oír al mismo tiempo. Entonces, ¿me estás diciendo que van a utilizar máscaras en su presentación? No, Diana, nosotros hacemos poesía coral y eso viene de teatro griego, aunque tenemos esa base de teatro griego. También depende del contenido del poema o del profesor que la está montando, porque le puede meter flautas, banderas, etcétera, máscaras. Ah, bueno. Pero ¿ustedes han realizado o han participado en alguna poesía coral? Sí. Diana, recientemente vamos a ir a una. Ah, ¿cuál es el tema? Don Benito Juárez. Ah, ¿y por qué a él? Porque una de las reglas del concurso
es que la poesía sea dirigida a Benito Juárez. Ah, entonces es un concurso. Sí, Diana, efectivamente es un concurso que año tras año es organizado por la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, convocando todas las escuelas secundarias a montar una poesía a Benito Juárez. Bueno, esa parte me quedó claro, pero ¿por qué a Juárez? Bueno, Diana, ¿por qué a Juárez? Porque él es un hombre que hizo mucho por esta patria y nos puso un ejemplo para todos, así como adolescentes. Es un padre como para nosotros, por decirlo. Y una cosa de las más importantes que hizo fue separar a la iglesia del Estado. También promulgó las leyes de reforma e hizo del matrimonio algo formal para que no hubiera tantos pleitos. Pero pues en la actualidad siguen haciendo pleitos. Okay. Sí, tienes mucha razón. Pero ¿hay alguna técnica o pasos a seguir para montar una poesía coral? Bueno, Diana, sí, la verdad sí hay muchas. Esta técnica es algo chistosa, porque nuestro maestro nos ha inculcado en que hay que imaginarnos que tenemos un frijol metido en la colita. ¿Para qué? Bueno, es que ese frijol hace que no perdamos el equilibrio, porque si se nos cae ese frijol en la mente, nosotros perdemos fácilmente el equilibrio. También hay que aclarar que el frijol debe estar crudo, porque cocido se hace... Ustedes saben. Bueno, pues también debes de tomar en cuenta de que hay que confiar en ti mismo y confiar en tus compañeros de evitar algún error. También lo que dices lo tienes que decir de corazón, saber lo que dices, entender el tema. Si no entiendes el tema, no hay poesía coral, no se puede hacer. Bueno, Diana, en resumen es trabajo en equipo y no hay de otra. Bueno, ¿pero qué creen? Les tengo un reto, ¿lo aceptan? Va. Depende. Ok, el reto es que ustedes me muestren un pedacito de su fragmento de una poesía. No. ¿Por qué no? Bueno, Diana, sería como darle tu debilidad al guasón y no. Ay, ¿no quedan muy salsas? No. Bueno, en lo que mis compañeros se ponen de acuerdo, hay que relatar o hay que hacer un resumen de lo acontecido. Mis compañeros me decían que la poesía coral es un grupo de personas relatando un tema. Entonces, para que nos quedemos más picados, compañeros, ¿están listos? Sí. Ok, empecemos. Uno. La Escuela Secundaria Técnica número 37. Doctor Enrique Bustamante Yaca. Presente. Diré una historia única. De Benito Pablo García. Con carrizos hacia música. Con la música. Poesía. Y era bello su poema. Tan grande su inspiración que escogió como tema una mexicana nación. Me quedé de 6, sorprendida. Es un trabajo excelente. La verdad me gustó. Se nota que han ensayado demasiado. Se les nota el esfuerzo. Pero ahora sí quiero aclarar algo muy importante. Gracias a la imaginación, a la creatividad y sobre todo la tecnología de hoy en día, quiero recalcar. Pónganse de pie, por favor, todos. Quiero que ustedes reciban con un fuerte aplauso al señor Don Benito Juárez García. Bueno, es para mí un gran honor estar aquí presente en la Dirección General de la Escuela Secundaria Técnica, que cada día conmemoran mi historia tanto como en febrero y en marzo. Para mí es un gran orgullo estar enfrente de ustedes, que cada día se apoyan, cada día están orgullosos de haber y estado en una escuela secundaria con ese gran conocimiento. Recuerden que el orgullo, la esperanza y el amor es lo que lleva a un gran país a hacerlo mejor cada día. Recuerden que yo lo que veo me lo llevo en esta historia y lo siente mi corazón.
entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. En mi corazón de adolescente, ¿cuál es? Llevo tu nombre. Tu carácter es la de un gran gladiador. La juventud te aclama como hombre decoroso. Juárez, definiste nuestro gobierno. Juárez, quiero seguir con cariño tu ejemplo de gran hombre. La nación te llama Juárez, el gran coloso. Tanto en la memoria como en la historia, para siempre perdurarás. ¡Viva Don Benito Juárez! ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Qué les parece? Buenos días. Es aquí en 20 minutos que ya me van a ganar el puesto. Qué bonito condujeron, Diana. Es la escuela 37, la técnica 37, y le quiero dar muchas gracias al profesor Julio Varela. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Otro pues. Véngase para acá. Quiero agradecer a las escuelas conectadas, la 30, 53, 32, 116, 13, 3, 51, 55, 56, 69, 74, 98, 77, 75, 122, 103, 105, 66 y 9. Y las que nos están además viendo. Secundaria 13, muy bien jóvenes, magnífico ejemplo, gastar su energía en actividades productivas. Secundaria 98, bonito tema. Secundaria 13, es muy desagradable trabajar con niños malcriados, pero es motivante su actividad escolar. O sea, ¿son malcriados? No, para nada. No, no, claro que no. No. Nada más son adolescentes con energía, inquietos. Lo que hay que hacer es aprovechar esa energía, esa inquietud, en lugar de estar diciendo, no hagas eso, ya aplácate, ya hay estos chamacos. No, los muchachos tienen mucho, mucho que decir, nada más que necesita alguien tomarlos y ayudarles. Estos niños, y me imagino que muchos, tienen esa energía y nada más están esperando que alguien les diga, yo te ayudo. De la secundaria 56, muy interesante tema, felicidades. De la secundaria 13, muy bien, secundaria 37, excelente ejemplo con alumnos de diferentes grados y sexo. Secundaria 77, muy interesante, uf, increíble. Lulú de la 78, felicidades. Estos son los programas que me gustan, déjenme contarles por qué. Porque ya ven que a mí casi no me gusta la artisteada. El programa en sí es para que conozcan gente de la cultura, del espectáculo. Y bueno, qué mejor ejemplo que nuestros jóvenes de secundaria que tienen todo el talento. ¿Qué tan difícil fue? A ver, Benito Juárez, que tiene el micrófono ahí ya listo para hablar. ¿Qué tan difícil fue interpretar este papel, caracterizarte? No, la verdad fue muy improvisto esto, nos avisaron con poco tiempo, nosotros tuvimos que leer demasiado, entender el tema, poder comprenderlo y aparte poder sentirlo. Hubo distracciones, sí, pero no, cada día nos podemos superar mejor y gracias a esta dirección podemos superar cada día a este país. Probar nuevas experiencias, ¿no? Porque nada más no podríamos ser nada más. Está apagado. Los duendes tecnológicos que a veces aquí tenemos. Ahí okay. Está. Ahora sí. También probar experiencias nuevas, porque nada más uno como alumno ordinario no pasa del salón. Y está aplicándose, y la verdad hay luego actividades muy padres que luego te dices, yo puedo hacer eso, pero no he tenido la oportunidad, y eso es lo que nos brinda es la Dirección General de las Escuelas Secundarias, a poder superarnos y desarrollarnos en nuestras actividades y talentos que tenemos nosotros. Diana, ¿y para investigar el tema? ¿Fue difícil, no fue difícil? Pues... Sí, no, sí, un poquito, porque como ellos ya saben un poquito de las clases, entonces solamente lo que pudimos hacer, lo que se pudo hacer es a completar esa información, porque como lo habíamos dicho al principio del programa, son de distintos grados y grupos, entonces a cada quien pues se le pega uno algo, ¿no? Porque no
no se nos va a grabar todo. Entonces ya se acumuló la información y salió así. A ver. Es entender lo que hacemos para poder hacer eso, para poder hacer eso bien y que nos creamos todo lo que vamos haciendo en la poesía, todo creérnoslos para que nos salga muy bien. ¿Quién de todos tus compañeros fue el más que más trabajo le costó? ¿Qué tuviste que dijiste? A ver, no, es que déjenme les cuento. ¿Cómo te llamas? Fabián. Es que Fabián es un angelito. ¿Choro? Pero también eres de los más emprendedores. Esa energía, ¿cómo? Es que nos están indicando las cámaras. Esa energía, ¿cómo la enfocaste? ¿Cómo dijiste? No, es que yo quiero estar jugando. No, es que yo quiero. Y dijiste, pues sí, a coral. Bueno, es que. Bueno, en sí a mí busco, o sea, se busca en qué canalizar toda esa energía, digo, usar toda esa energía, no siempre es el relajo, la puedes usar en algo productivo, y veme aquí. Sí, que en alumnos traviesos esa energía la pueden emplear. Por lo regular en poesía coral, el profesor elige a puros alumnos que nos que somos traviesos para poder enfocar toda esa energía que tenemos a un solo sitio para que pues ya hagamos todo bien. Bueno, otra de las cosas es que quiero agradecer a la vez a la de Hetz, como ya de bueno no, la dirección general y al profesor Varela, que fue el que nos ayudó a mantener nuestro equilibrio, a mejorar nuestras condiciones para poder actuar y hacer la poesía coral, como nosotros sabemos. Quiero pedirle un aplauso para el profesor Varela. ¡Claro! Gracias. Maestro, porque además no es improvisado, usted ya tiene camino recorrido en esto de la poesía coral. Sí, tenemos muchos años, cerca de 23, 24 años haciendo poesía coral, ganando varios concursos, hemos ido a Bellas Artes con los primeros lugares. Aquí lo importante, y lo decía el jovencito, y ellos se los pueden decir, yo hago una invitación, yo no me fijo si está bonito, si está feo, incluso si tiene voz o no. Lo primero, lo más importante me parece es que ellos quieran participar. Yo puedo tener un alumno que tenga la figura y tenga la voz, pero no quiere. Entonces va a ser muy pesado, va a estar en su contra. Ellos, siempre llegué y les dije, ¿quién quiere participar? Además, los ensayos son después de clase, hay que quedarse hasta las 4 o 5 de la tarde. El que quiera, ellos están aquí por amor al arte, al mitote o como le quieran llamar, pero ellos están aquí. Y entonces, la calidad que ellos brindan es asombrosa, porque no están a fuerza, están porque ellos lo decidieron y saben que están aprendiendo cosas, modular voz, expresión corporal. Las sesiones primeras, ellos me ayudaron, algunos como Darcy, que ya estuvo el año pasado con nosotros, como la señorita que ya estuvo el año pasado, el mismo jovencito. Entonces ya ellos se encargan de otros alumnos en cuanto, mira que tu cuerpo así. Me parece que esa es lo interesante del trabajo, que no todo sea de aquí, que el alumno vea lo que está aprendiendo, como ellos que ya estuvieron el año pasado, les pude dar equipos para que prepararan a los otros niños. Y eso creo que está dentro de lo que es ser competente. Ellos me demuestran que son competentes en cuanto a este trabajo y al entendimiento. Estamos montando y me dicen, maestro, ¿y si le hacemos así? Y no nomás a lo, como les digo a ellos, perdón chavo, a lo tarugo. Les digo, a ver, imagínense una fotografía aquí, una fotografía que tenga secuencia con lo que estás diciendo. Entonces a mí me gusta mucho este trabajo, me trae mucho trabajar con ellos, por eso te digo que los adolescentes te brindan muchas cosas, porque ellos tienen imágenes aquí. Igual de Pokémon o como se llame ahora esa cosa, porque yo de pronto no veo, pero no importa, hay que entrar a su mundo, está bien. Y déjenme presumirles, ya lo comprometí para unos mesecitos, eso, sorpresa, porque yo a los chicos, no los conocí exactamente a ellos, nada más a Diana, tuvieron un programa muy bonito en radio, hablaron del cine mexicano. De ahí fue que surgió la idea, dije, no, yo los quiero para tele y los quiero para en 20 minutos. Entonces van a estar aquí próximamente, yo le calculo como por mayo, junio y les adelantamos la sorpresa. Sí,
Tenemos un programa que vamos a preparar. Vienen aquí a Dirección General, viene La Guayaba, La Tostada, vienen en persona María Félix, Pedro Infante, y van a platicar con nosotros. Así que... Parece. Y bueno, ya los últimos comentarios de la Escuela 78. Aplausos, muchos aplausos, jóvenes, claro que sí. Gracias. De la Secundaria 13. Hola, Joe. Hola. Secundaria 77. Me gusta el look de la pequeña Lulú. Felicidades. Secundaria 13, felicidades. Secundaria 13, felicitaciones, maestro. Buenas respuestas de los alumnos. Y de la 77, todo muy bonito. Y de la 39, muchas felicidades. Bueno, también habría que darle gracias a todos ellos que nos están observando, porque claro, sin claro. ellos no tendría motivo estar aquí haciendo esto. Claro, exactamente. Es de nuestro público, que también ustedes, y espero sean nuestro público televidente, que bajen los programas. No, va a ser la primera de muchas invitaciones. Yo les agradezco. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, en mayo próximamente. Yo soy Joa Armenta, me dio gusto estar con ustedes aquí en 20 minutos. No se despeguen de nuestra programación. Ya llegó el doctor Manuel Guerrero, que va a estar técnicamente hablando del un tema muy interesante, como siempre, del agua. No se despeguen de nuestra programación. Les mando un abrazo y recuerden que de GES TV. Te ve aprendiendo. Hasta la próxima.